De los cuatro elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, el agua es el que actúa con mayor determinación en la vida diaria de los africanos. Su ausencia o su exceso, su necesidad como portador ancestral de la vida y la muerte, la sitúan en el origen de casi todos los conflictos y en el epicentro de la vida cotidiana. El agua en África, como en ningún otro continente, es objeto de veneración, búsqueda y supervivencia. Vivir sobre el agua es fácil, igual que sobre tierra firme. Si encuentro que comer allí, puedo vivir allí. Y si encuentro que comer aquí, seré feliz aquí. Juliette Agbokun tiene 45 años, 4 hijos y una docena de nietos. Trabaja en el mercado flotante de Gambier, donde cada mañana desde su canoa vende verduras, jabón, plantas medicinales, telas y otros productos que compra en tierra firme. Sus hijos son pescadores y su marido, Benoît Agbokun, es uno de los 11 principales del Consejo de Ancianos de los Tofiné, etnia a la que pertenecen. El poblado de Gambier, asentado sobre palafitos en el lago Nokwe, cerca de la ciudad de Cotonou, en Benín, está formado por más de 20.000 personas que viven en perfecta armonía con los caprichos del agua. En Gambier, todo ocurre en torno al agua. Los incendios son muy peligrosos. Aunque tengamos agua por todas partes, el fuego se propaga muy rápidamente entre nuestros tejados y las construcciones de madera. Es muy difícil hacer llegar a los bomberos hasta aquí. Estas construcciones tampoco soportan las crecidas que nos traen las lluvias. Pero el mayor peligro de vivir en el agua son las enfermedades que se esconden en ella. Dentro del agua también está la vida. Allí se esconden los peces que nos alimentan. Todas las mañanas salimos a plantar nuestras ramas de acallá en el lago. A los peces les gusta vivir entre las hojas de este árbol. Hemos de esperar unos meses para poder recoger esa plantación. La hoja se seca y se convierte en alimento para los peces. Entonces llegamos nosotros y convertimos esos peces en nuestro alimento. Mientras los hombres de la familia procuran la pesca, Juliette recorre el pueblo casa por casa, ofreciendo los distintos productos de los que dota su comercio. Los adquiere en tierra firme y luego los vende en el lago. Solo hay mercado un día a la semana. Y cuando los maridos salen a pescar, muchas mujeres no tienen cómo desplazarse a comprar. Así fue como se me ocurrió este negocio. Vendo arroz, tomate, pimienta y todo aquello que necesitamos para cocinar las mujeres. Me gusta poder trabajar y conversar con mis vecinos al mismo tiempo. No sería capaz de hacer este trabajo en tierra firme. Mi cuerpo se mueve mejor sobre la piragua que sobre la tierra. Gambier sufre en la actualidad graves problemas de supervivencia.
para proteger a Cotonou de las inundaciones, el gobierno francés durante la colonia hizo perforar la lengua de mar que separa el lago de la tierra firme. Como consecuencia, desde entonces la marea provoca la entrada de agua salada en la laguna y la desaparición de muchas especies fundamentales para la supervivencia de los habitantes del lago. Las subidas y bajadas constantes de las aguas provocan daños en las construcciones de madera y palma. La población crece sin medida y la difteria, el tifus y el cólera aparecen a menudo. Todo ello está degradando de forma dramática la forma de vida de la llamada Venecia africana. En el centro de la aldea se levanta una estatua de Akbodobé con las llaves de la ciudad en la mano. A él se atribuye la creación de Gambier. En el siglo XVII, la tribu de los Tofinú se vio obligada a huir de las poderosas tribus Fon y así escapar del canibalismo y la esclavitud. Este éxodo les llevó a ocultarse en los pantanos, donde los guerreros Fon, temerosos del agua, no se atrevían a entrar. Las enfermedades más frecuentes de la zona lacustre de Gambier son en primer lugar el paludismo. Sobre todo en esta época del año cuando llegan las crecidas. El agua lo invade todo. Eso es lo que provoca los casos de vómitos y diarreas. Los alimentos no están protegidos adecuadamente y la gente no se lava bien las manos antes de comer. En la misma agua donde se defeca, donde se eliminan la mayoría de los desechos, la gente se moja las manos. De la misma forma, los peces que se cogen en esta agua tampoco se lavan bien antes de consumir. A menudo nos encontramos con casos de malnutrición, sobre todo en niños, porque de la pesca venden casi la totalidad. Lo que les queda para consumir se reduce a muy poco. Puedo decir que al contrario de otros países donde la falta de agua es un problema grande, aquí en Gambier es el exceso de agua el que nos plantea un problema. El agua trae la enfermedad, diarreas, vómitos, fiebre tifoidea, paludismo, y el conseguir agua en cada domicilio es todavía imposible. ¿Ve usted que lo que hace Dios no siempre se entiende? Nosotros llamamos tensión a esta nueva enfermedad. No sabemos de dónde viene, seguramente de esta agua. Pero empieza atacando a tus pies y a tus manos y lentamente te va matando. Hay quien dice que esta enfermedad viene de los alimentos de tierra firme. Yo no lo sé. Pero sí es cierto que es a nosotras, a las mujeres, a quien afecta más. La tensión arterial es el caudal de la circulación de la sangre en las venas. Y se produce cuando una persona está mucho tiempo sin moverse. Cuando uno se queda mucho tiempo en el mismo sitio y no tiene actividad. Aquí en el lago no hay tierra firme y la gente no hace nada. Cuando no va a pescar o no va a por agua, se queda sentado o tumbado. Hay pues una falta de ejercicio físico que produce un estado de estrés que a su vez lleva a una hipertensión.